¡Pruebe! ¡Pruebe, compañero! Voy a confesar que tengo una alegría total y las satisfacciones pa'l Carmen de Viboral, porque es con el festival que hoy comienza el parrandón y el remate que es más grande con Don Silvestre Dangón. Yo aquí traía mi poncho, pero gracias a mi Dios me han regalado uno, o sea que tengo dos. Por este le trobo al Carmen, una tierra tan bacana, y con este a las regiones de mi tierra colombiana. Voy a decirte, Aldito, que yo te tengo otro plan, que tomemos aguardiente, hágale Aldo Julián. Puede tomarse un roncito o tomarse lo que quiera. Ahora duerme en el poncho tirado en una acera. Ese plan está muy malo, pues hay un inconveniente, que yo ya hace varios años no consumo aguardiente. Más bien yo tengo otro plan, no sé si sea muy corroncho. Présteme a la novia suya pa' yo estrenar este poncho. Yo no le presto a mi novia, Aldo, déjeme la bulla. No le da pena que hoy vino ahí con la señora suya. Yo no entiendo por qué usted no la quiere y la respeta. Ahora camino a Medallo, a este le dan en la jeta. No se preocupe por eso, que yo no estoy en un lío. Mi mujer es muy contenta y ella se apunta pa'l trío. En este nos acostamos y como los tres estamos, para que nadie nos vea, pues con este nos tapamos. Ahí vean al Don Julián, que ahí me puso un desafío y vino a decir que yo me le prestéis que pa' un trío. Voy a decirle que no, Aldo era lo que faltaba. El trío es con mi señora, mientras que usted nos graba. El trío es con su señora, su verso fue muy decente. Mientras usted se va solo, voy a tomar aguardiente. Usted no va para el trío, porque ahí sí me complica. No me gustan los de barba, porque la barba me pica. Si lo escuchas, mi amorcito, para calmarle los sustos, explícale al Don Julián que no tienes malos gustos. Voy a decirte, mi amigo, no le causa sensaciones y le gustan los muchachos, ya no quiere cuarentones. Ya no quiere cuarentones, eso sí que fue indecente. Ay no, ¿qué vamos a hacer? Pues con el adolescente, este se cree muy joven, fue lo que aquí nos contó, y le apuesto a que es más viejo y más acabado que yo. Muy bien, el aplauso fuerte para Aldo Julián y para Galileo, el trovador del Carmen de Oro.